demanda a su ex esposo Mario y exige que éste le dé el permiso necesario por escrito para ella poder viajar a la República Dominicana, donde piensa trasladarse para vivir allá junto a su mamá. Y él le dice, tienen gemelas, él le dice, llévate a una de las niñas y yo me quedo con la otra. Doctora, para que de esa manera... Está incontrolable. ¿La hago pasar? Sí, vamos a hacerla pasar, pues imagínese usted. ¡Por favor! Para seguir gritando esa... Es muy importante. Sí, claro, sí. Lo que la educación la lleva es en el piso. Estar en el piso, pero necesito que me atienda. Sí, señora, pero eso no es manera de hacer. Si la atiendo es porque, mire, estamos en un programa de televisión. Porque si no estuviéramos en un programa de televisión, usted puede estar segura que ya yo lo hubiera echado, pero de patas. Pero este es un programa de televisión, entonces yo la voy a permitir que usted entre con su chusmería y su cuestión aquí. Dele. Yo estoy segura que cuando usted me escuche me va a entender. Vuelve y le repito, hay miles de maneras de entrar. No te metas, por favor. Primero, ¿quién es usted? ¿Quién es usted, señora? Yo soy la hermana de Mario, doctora. La hermana de Mario, ok. Yo soy la hermana de Mario y yo necesito que usted me ayude. Porque aquí están demandando y haciendo todo esto. Pero ella no ha dicho toda la verdad. Y han usado a mi hermano durante años. Lo han avasallado, le han quitado todo. Nosotros teníamos de todo y por él lo hemos perdido. Porque ya sé por ella. Por mí, okay. Nada, porque sí, le he por lo que quiere. Discúlpame que no vine a hablar contigo, vine a hablar con la doctora. Porque quieren. Nosotros somos hermanos. Los padres de nosotros tenían un imperio creado. Nosotros no somos los más ricos ni tenemos todo, pero hemos estado bien económicamente. Nuestros padres, ambos dos, nos dejaron una casa, nos dejaron un negocio, le dejaron a él dos camiones, ¿ok? Porque él era el niño de mamá y papá. Yo estuve muy de acuerdo y en el lecho de muerte de nuestros padres, yo le prometí que yo iba a velar por él, porque él era el más pequeño, siempre fue consentido, no me preocupa, puesto que yo también fui hija y también disfruté de todo eso. Entonces, él vive en la casa de nosotros, de nuestros padres. Él vendió los camiones que nuestros padres le dejaron luego de que conoció a esta niñita. Vendió el negocio, que era un bakery, que nuestros padres nos dejaron por esta niñita. Resulta ser que lo único que queda es la casa. Esta niñita llegó con su mamá a este país y yo vivo enfrente de donde ellos viven, o sea, vivimos en el mismo lugar. La mamita de ella y ella llegaron, aquí estamos porque llegamos. Y mi hermanito cayó de bobo, ¿verdad? Él se ofreció. Te callas, mi amor, que no es contigo. No. Entonces, la doctora, yo aprecio a mi sobrina y créame, y supuestamente pobrecita. Yo sé que usted está bien, ¿verdad? Me encanta usted. No, yo soy un bobo. Y yo sé que usted tiene la capacidad suficiente y yo sé que usted lo va a ayudar. Ella vino y ella y su mamita formaron todo el teatro. De que, ay, que me voy a casa de mi hermana, no podemos estar porque la situación es indominable, no tenemos donde dormir. Él se ofreció. Toda la historia. El bobito. Cállate la boca. Él se ofreció. Él se ofreció. Cállate la boca. Sí, doctora, pero aquí todo tiene su encanto. La niña y su mamá formaron todo el teatro y se metieron en mi casa. Bueno. Él pero le abrió la puerta. De mí también, doctora. Sí, no te le pusimos una pistola en la cabeza. Porque tú le cuentas a la doctora. Qué conveniente que el nacimiento de las imaguas. Qué nacimiento de mis sobrinas. Ya ella no, la relación no funciona. No funciona. No, si estuviste arriba del mulo, mami, termine de darle los palos. O si no, no te hubieras montado. Pienso yo, no sé. A lo mejor estoy equivocada. Estoy bien alterada, doctora. Por culpa de todo esto que ya doctora, me tiene mal. Yo no necesito nada de eso, pero no quiero que sigan utilizando a mi hermano. Okay. Okay. Pero aparte, no le han dicho lo más bonito de la historia. Déjame hablar. Que callas, que ahora estoy hablando yo y le voy a explicar lo que tú has omitido. Junto con ella. No, yo no me he tenido nada. Te callas. Tengo dos hijas y tengo que ver con las dos hijas. Ya, hijos. Ya no me interesa. Tienes tres hijos. Pues déjame irme con porque la niña. Porque ella ya no podía cuidar a sus niñas. Y trajo a una prima a que le cuide las niñas. Una prima que no se sabe cuidar ni ella. Cuya primita, convenientemente, ya ella estaba divorciada de mi hermano. Ella mete a la primita en la casa. Y la primita empieza a seducir a mi hermano. Y tu hermano con lo idiota y que es, hermano cae igual. Volvió a caer. Claro. Claro, porque yo no lo justifico, pero la carne es débil, doctora, y si yo me le ando paseando en chocitos por ti. Siempre es culpa de las mujeres. Invítame a salir. No, yo no estoy echando culpa de la mujer porque yo soy de media. Pero estoy viendo las cosas. La prima está embarazada. No, la prima tiene un hijo. ¿De él? Sí, doctora. Un niño de 4 años. Otro niñito más. Que ella trajo a la primita para que le cuidara a las niñas y resulta ser que está llenando que la casa yo también.
he tenido, hasta yo, he tenido que quedarme con los niños porque supuestamente ella ha estado enferma y la prima la ha tenido que llevar al hospital, pero han llegado del hospital a las 4 de la mañana, como ve, borracha las dos. El hospital ese es más bueno. Ajá, bueno, hasta yo voy a querer ir a ese hospital, créame. Entonces, ¿la prima está aquí? Sí, la prima vino, pero yo opino que si ella entra, lo único que va a hacer es pedir dinero, que es lo único que ella sabe, pedir dinero. Pero no hace falta ni que entre. No, no tiene ni sentido. Doctora, ni sentido, doctora, tiene que... Dile a la prima que entre, que la Lucas. Doctora, vamos a ver a la prima también, doctora, para ir a ver cómo es el familión, doctora, completo. Están bien hecho. Y tú caíste de mongólico. Ella se casó conmigo, tuvo dos hijos, se separó y llegó nosotros la prima. Y tú caíste, y ahora las dos quieren irse para Santo Domingo con los hijos míos. Claro, allá en Santo Domingo, mira, el niño le manda el dinero a las dos niñas, allá le manda el niño, mantiene a las esposas. El papel de idiota. Tiene razón. Gracias, tiene doctora, razón por ayudarme. Tiene razón usted. A que recapacite. Por un par de niñas. No, por el... Dos nalgas. No, no, de no niña. Yo no sabía que ella tan era tan buena actriz. Yo tengo de niña. De los papeles para irme pasando. Claro, también a ti te conviene. Claro, dinero, doctora. La minita. ¿Y te vas a ir sin la ciudadanía? A ella no le importa, nada. A ella no le importa el dinero. Ya, suelta el micrófono. Ella pensó que yo me iba a casar con ella y le iba a dar los papeles. ¿Te vas a ir sin ciudadanía, niña? Claro, ya tienen el dinero. Claro, me hace falta la plata, la ciudadanía. Ya tienen el dinero. Ya tienen 275 ahí, 600 ellas, están en complot y ya se van con mis hijos. Ningún complot, esos hijos los hiciste. Correcto. A ti nadie te obligó a hacer la cabeza. Ese es tu problema. Correcto. Me alegro. Correcto. O sea, que no te quejes de la cantidad porque tú mismo la hiciste. Ok. Estamos listos para la decisión del caso. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra evidencia? No, eso no me hace falta. ¿Hay alguna otra evidencia en este caso? Yo le voy a mandar dinero a tu hijo. Lo único es decisión del caso. Te niego la demanda porque considero que tú no te vas a llevar a las niñas por su mejor interés. Tú te vas por egoísta que eres tú, porque te da la gana, porque viniste e hiciste lo que te dio la gana, hiciste tú de eso, conseguiste al viejo loco este, que te dio la ciudadanía, te dio dos hijas, y ahora quieres seguir en el vacilón. No. El mejor interés de las niñas es quedarse aquí en su país, educarse aquí en su país. La gente sale de Santo Domingo todavía en cholas y se ahogan buscando mejoría. Pobrecita, ellas nacieron aquí, vamos a dejarlas aquí, son de aquí. Te niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Y gracias. Un desafío. Yo me voy a casar con Emiliano. Sin nombre. Porque es una depravada sexual. Yo quiero estar con Joyce. En Caso Cerrado, edición estelar. Este lunes a las 7:06 Centro por Telemundo.